Excelentísimo señor general jefe de la Quinta Subinspección General del Ejército de Tierra, ilustrísimas autoridades civiles y militares, subdelegado de defensa, oficiales, suboficiales, personal de tropa, veteranos, familiares y amigos del Batallón de Zapadores y del Acuartelamiento La Cuesta, bienvenidos a este acto militar solemne en honor del patrón del Arma de Ingenieros, el Santo Rey Fernando. Fernando III es santo, hijo de Alfonso IX de León y de la Berenguela, hijo de Alfonso VIII de Castilla, nació en 1199. Se convierte en el rey de Castilla en 1217 y de León en 1230, logrando, por la herencia de sus padres, la unión definitiva de ambos reinos. Concentró sus esfuerzos en la reanudación de la Reconquista, detenida prácticamente desde el siglo anterior, a la que le dio un impulso colosal, conquistando entre otras ciudades Jaén, Córdoba y Sevilla. Muere precisamente en Sevilla el 30 de mayo de 1252, cuatro siglos más tarde, en 1671, es canonizado por sus extraordinarias virtudes, canción de un nombre excepcional. Destacó por su valor, audacia y decisión, por su firmeza de carácter, su lealtad a la palabra dada, su generosidad con el vencido, su espíritu bondadoso, llano y humilde a un tiempo, sin menoscabo ni pérdida de autoridad. En todas sus campañas daba ejemplo sufriendo las mismas privaciones y carencias que los hombres. Y después de cada batalla, su primera acción consistía en visitar y atender a los heridos. Desde entonces, el 30 de mayo de todos los años, coincidiendo con la fecha del fallecimiento del santo, se celebra su festividad en todas las unidades, centros y organismos del Arma de Ingenieros. A continuación, se va a proceder a la imposición de diversas recompensas al personal del Batallón de Zapadores 16, del Batallón de Transmisiones 622 y al Comandante de Obras número 5, al que le han sido concedidas por diversas resoluciones, que serán impuestas por el excelentísimo señor don Ricardo Esteban Cabrejo, general jefe de la Brigada Cadete 16, excelentísimo señor don Ignacio José Boudet Marín, general jefe de la Quinta Subinspección General del Ejército, el ilustrísimo señor don José Ramón Montesinos Fuertes, coronel jefe de la Comandancia de Obras número 5, el señor don Víctor Gregorio Notario Madrid, teniente coronel jefe del Batallón de Zapadores 16, y el señor don Francisco José Hernández Gribadio, teniente coronel, jefe de Batallón de Transmisiones 622. ¡Gente! Mérito militar, recompensa distintivo y exacto cumplimiento de los deberes del personal militar y la destacada colaboración con las Fuerzas Armadas del personal civil. Contempla diversas modalidades de acuerdo con la naturaleza de los méritos. Cruz al mérito militar con distintivo blanco. Sargento don Juan Manuel Rivera Girón. Cabo primero don Carmelo Yausi Medina González. Cabo primero don Gifer Alexis Quilindo Ruiz. Cabo Samuel Lazo Carmona. Cabo doña Belén Pulido Álvarez. Soldado don Alejandro Manuel Rivero Naranjo. Cruz a la Constancia Militar. La Cruz a la Constancia Militar se instituyó para recompensar la constancia en el servicio y el empresario con otras servicios de las Fuerzas Armadas y a la Patria. Contempla diversas categorías en las categorías de servicio. Cruz de Honor a la Constancia del Servicio. Cabo Mayor don Juan Diego Machado Carella. Cabo primero, don Martín Caño García. Cruz de Plata a la Constancia de Servicio. Cabo Mayor, don Rubén Guerra Calderón. Cruz de Bronce a la Constancia de Servicio. Cabo, don Daniel Ortega Fernández. Cabo, don Daniel Páez Álvarez. Soldado, don Víctor Osvaldo Zurita Peñafiel. Soldado, don Jorge Leonardo Cardozo Feo. Soldado, don Añaterbe Marrero Pérez. Soldado, doña Santi Natalie Merchamo Talván. Soldado, don Jonathan Quirama Macías. Soldado, don Héctor Tanutor Iglesias. Soldado, don Eloy González García. Premio del Arma de Ingenieros. Como
motivo de la celebración del Santo Patrón de San Fernando, el 30 de mayo se entregan aquellos componentes de las unidades de ingenieros, zapadores y transmisiones que se han destacado en diferentes facetas, una serie de premios de singular origen. Premio Español de Incógnito. El Premio Español de Incógnito se concederá a los oficiales del arma que se hayan distinguido a lo largo de su carrera, de forma constante a la institución, observando la conducta intachable, convirtiéndose dicho premio en un reconocimiento a la excelencia del desempeño profesional. Brigada Don Pedro Pérez Martín. Premio Español Benéfico. El premio se concederá al personal de tropa que haya padecido lesiones importantes en el último año, como consecuencia de operaciones, accidentes, maniobras o un acto de servicio. Soldado Don Cristo Esteve González. Premio Viruel. Se concederá al personal de tropa que haya destacado por su buena conducta, subordinación y exacto cumplimiento de la más rigurosa disciplina. Cabo Primero Don Francisco Javier Arias Betancur. Cabo Primero Don Martín Caño García. Premio Marvá. Se concederá a los componentes de equipo o patrulla que haya destacado en el desarrollo de un tema de carácter específico del arma de ingenieros. Teniente Don Rubén Núñez López. Gracias.
A continuación, el teniente coronel jefe de la batalla Padre 16, don Víctor Gregorio, notario de Madrid, dirigirá una negociación a los presentes. Se va a rendir homenaje a los que dieron su vida por España. Los ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Los guiones y banderines de las unidades se situarán frente al altar de nuestro santo patrón, para ir abatiéndose mientras la música y la banda tocan oración. El toque de oración tiene su origen en 1503, al finalizar la victoriosa batalla de Celentano, en Italia. El gran capitán ordenó que en lo sucesivo, al caer la tarde con las conmemoraciones, se interpretara un toque de corneta en memoria de todos los caídos de los campos de batalla. Seguidamente, al finalizar el toque de oración, una compañía efectuó una descarga de fusilería. Homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados de los ejércitos de España, que un día lucharon con Madoc, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Los demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir a los ejércitos su vocación y siguiente. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Thank you.
izquierda, derecha. Oremos que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, nos otorgue la vida que lo acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. A continuación, se va a entonar el himno de ingenieros. Thank you.
Muchísimas autoridades civiles y militares, veteranos, antiguos miembros de ingenieros y zapadores presentes en el acto, familiares, amigos todos, muchas gracias por haber asistido a este acto solemne en conmemoración del patrón del Arma de Ingenieros. El acto militar ha terminado.